Desde la Comisión Directiva de la Obra Social SMAUNCE se hizo entrega de 50 botiquines de primeros auxilios a autoridades del rectorado y de las distintas facultades, como así también se facilitaron repelentes para ser usados por el personal de mantenimiento de las distintas dependencias. Las autoridades participantes de esta iniciativa destacaron el trabajo colaborativo puesto en marcha desde el Servicio Médico Asistencial de la UNCE en beneficio de la comunidad universitaria. En el marco de la segunda jornada regional del arsénico, se mantuvo una reunión junto a miembros de diversas instituciones, en las que se contó con la presencia del doctor Roberto Cáceres, reconocido investigador sobre temática del arsénico en la Universidad Nacional de San Juan, y el doctor Eduardo Oliva, representante del programa Acceso Social al Agua Segura. El doctor Oliva y su equipo donaron dos plantas de abatimiento de arsénico a la UNCE, que serán destinadas a proyectos de investigación y extensión, como así también a tareas docentes que tengan como objetivo promover el acceso al agua segura en comunidades vulnerables. Nosotros ponemos a disposición estas plantas que son para abatir el arsénico, que son plantas que trabajan de una forma muy sencilla, con material de la zona, que tienen filtros que se pueden cambiar con material de la zona, gravas de distinta granulometría y oxidación de hierro, que es el catalizador que permite que las moléculas de arsénico se fijen en ellas y que obviamente el agua se va a quedar con mayor calidad. Nosotros venimos instalando alrededor de 100 plantas en el Chaco salteño. La verdad que es muy buena la experiencia, la gente lo recibe muy bien, te entiende que hay una problemática en el agua que tiene que resolver y que tiene que solucionar, y cuando uno forma a capacitadores para que capaciten, ellos pueden multiplicar esta cuestión, ¿no? De hacerle entender a la gente que es importante que tengan agua de calidad, que es un derecho tener agua de calidad, que no es un privilegio, que nos pertenece y nos corresponde tenerla a todos. Le dejamos dos a la universidad, sobre todo para que las ensayen, las prueben, las mejoren, encuentren mejores catalizadores, mejores filtros. Acá la idea no es más que buscar soluciones positivas y proactivas, que tengan obviamente como fin resolver cuestiones que tengan que ver con el hidroarsenicismo crónico regional endémico. En el Centro de Convenciones Forum tuvo lugar la segunda jornada regional del arsénico, organizada por la Mesa Interinstitucional del Arsénico de Santiago del Estero. Con la presencia de representantes de diversas entidades, se llevaron adelante talleres, mesas paneles y exposiciones de tecnología de remediación y comunicaciones, con el objetivo de avanzar sobre los desafíos, experiencias y abordajes de la mencionada problemática. En el caso nuestro de las universidades, que a través de la facultad, de los departamentos, de los institutos, queremos nosotros generar propuestas para buscar soluciones y mejorar la situación de la población. La problemática es una problemática de salud e impacta directamente sobre las personas. La parte técnica aporta propuestas y soluciones que pueden mejorar las condiciones del agua para ser consumidas y ser agua segura, pero también tiene que haber un trabajo social. Siempre el fin último es la persona. Por lo tanto, sin un trabajo social, sin un trabajo humano, lo que podamos resolver técnicamente no cumple el objetivo o la finalidad. El rectorado de la UNCE y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud firmaron acuerdos institucionales con la Unión Industrial de Santiago del Estero. Se trata de un convenio marco y otro específico en los que se comprometieron a realizar trabajos en conjunto para el beneficio de las instituciones participantes. Presidieron este encuentro el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, el decano de la Facultad de Humanidades, licenciado Hugo Marcelino Ledesma, y el presidente de la Unión Industrial, José María Cantos. Luego de la rúbrica de ambos convenios, las autoridades destacaron la oportunidad de trabajar mancomunadamente y pensar en espacios de intercambio, de investigación, de aprendizaje y de sociabilización. Asimismo, se buscará avanzar en acciones concretas de desarrollo, capacitación y gestión en pos del bien común y el beneficio social. En la UNCE se realizó un acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con la destacada presencia del excombatiente Lorenzo Palavecino e integrantes de la comunidad universitaria. A través de una emotiva ceremonia que contó con palabras alusivas a la fecha, las y los presentes participaron de un momento de reflexión en torno a esta importante fecha en nuestro país.
una oportunidad en la que se propuso recordar a aquellos hombres y mujeres que participaron de este conflicto. De igual modo, se compartieron mensajes con el fin de reafirmar la importancia de las Islas Malvinas como un compromiso de la Argentina y una causa común de los países latinoamericanos.